yatay es una especie de palmera nativa de Sudamérica, que se encuentra en Argentina, Uruguay y sur de Brasil. Es una especie emblemática que habita principalmente en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires, Santa Fe y el norte de Uruguay. Esta palmera prefiere suelos bien drenados, ligeramente alcalinos o neutros, y mucho sol. Requiere bastante humedad en época de crecimiento, pero en invierno tolera bien la sequía y el frío, soportando temperaturas de varios grados bajo cero. Puede alcanzar una altura de 15 a 20 metros y su tronco es de color grisáceo, con espinas en la base, llegando a medir entre 30 y 50 centímetros de diámetro. Las raíces son profundas y fuertes, adaptadas a suelos arenosos y pedregosos. Las hojas son pinnadas, midiendo de 2 a 3 metros de largo, con 140 hojuelas de color verde azulado, presentando una disposición en abanico. Son utilizadas por artesanos de la región para la elaboración de sombreros, abanicos y otros objetos decorativos. Las flores del yatay son pequeñas, de color amarillo o amarillo verdoso, y se agrupan en una inflorescencia llamada panícula, que pueden contener hasta 100 floros protegidos por una espata leñosa y acanalada. La floración ocurre durante los meses de verano, y las frutas, conocidas como butías, maduran durante el otoño y el invierno. Los frutos son ovalados, de unos 3 a 4 centímetros de largo, y tienen una pulpa amarilla y dulce. Son muy valorados por su sabor y su alto contenido de vitamina C. Es una especie que ha sido explotada durante siglos por las poblaciones locales, que han utilizado el tronco y las hojas para la construcción de viviendas y la fabricación de objetos artesanales. Además, su fruto es utilizado como alimento y como materia prima para la elaboración de productos regionales, tales como aceites, mermeladas, jugos y licores. Sin embargo, la tala indiscriminada y la pérdida de hábitat han llevado al yatay a una situación crítica de conservación, siendo clasificado como una especie en peligro de extinción. Para proteger al yatay y su hábitat, se han creado áreas protegidas como el Parque Nacional El Palmar y el Refugio de Vida Silvestre y Reserva Provincial de Uso Múltiple La Aurora del Palmar, en Argentina. En estas áreas protegidas se realizan programas de conservación y restauración de la especie, que incluyen la plantación de nuevos ejemplares y la protección de bosques existentes. Además, se promueve la educación y la conciencia sobre la importancia del yatay en la naturaleza y en las costumbres tradicionales. Su pérdida tendría un impacto negativo en el ecosistema y en la cultura de la región.